Bueno, para hacer la captura de pantalla en este Reno 11 en su versión 5G, vamos con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral. Acá rápidamente hacemos esa captura de pantalla. Nuestra próxima captura de pantalla es la captura de los tres dedos. Hacemos este gesto y también la tendríamos. Nuevamente vamos al panel de notificaciones. Por acá nos va a aparecer la función de captura. Nos van a aparecer tres, la captura tradicional. Y si nuevamente tocamos, aparece la captura parcial. Lo que hacemos es como hacer una especie de dibujo y acá nos aparece las diferentes opciones de captura que podemos hacer. Recuerden que este equipo también tiene la función de captura larga o captura de desplazamiento. Vamos a hacer cualquiera de las mencionadas anteriormente. Ahí nos empieza a hacer esta captura larga o captura de desplazamiento. Sencillamente une como de varias imágenes en una y sencillamente toco ahí. Y recuerden que toda la información va a quedar acá en fotos. Desde acá el equipo les va a permitir compartir, editar y modificar como ustedes quieran.